Llevar este bonito encuentro. Los equipos son Fuerte Juvenil Palo Galán, Las Lajas FC. A continuación. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en lo que es el torneito acá, pues, en la comunidad del Palo Galán. No les podría decir que estamos en vivo porque no se puede, chale. No hay señal. Pero bueno, aquí nos dejamos venir, aunque sea un ratito, para que vean cómo está el tejimané por esos lados. Bastantes personas, de hecho, nosotros subimos un video ahí, vean cuáles son los equipos invitados. Están Las Lajas, que por cierto son de allá de San Alejo. Está el equipo del Carmen. ¡Ey, qué onda, papi! ¿Cómo estamos? ¡Ey, nombre! ¡Puya! De rancho, papá. Ese sombrero como que me gusta un poco. Te lo voy a robar, fíjate. Está chingón, está chingón. Hey, saluditos a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están ahí, ¿verdad? Y obviamente los que están disfrutando de las polarizadas. Así que, señores, mire, nos hemos dejado venir por estos lados. Aquí controles, aquí en Estados Unidos, ya pueden pasar por su numerito. Acá en el Palo Galán, torneito, ¿verdad? Contribuyendo al Comité de Fiestas Patronales. Ya que el comité de la fiesta patronal de acá de este bonito cantón lo ha organizado, y obviamente sus patrocinadores también, vea. Así que nada, señores, ahí estamos. Vamos a ver qué es lo que hay de bueno para estos lados, hombre, pues sí. Ya tú sabes, como dije aquel. Así que no les podría decir que estamos en vivo porque no hay señal, señores. Estaba en videito para subirlo ahí, pues, a nuestro canal de YouTube. ¡Hoy! Buenas. ¿Qué? Chele, ¿te vas a caer? ¡Eso! Bueno, señores, así es la mente que se vive hasta hora de la tarde, mejor dicho, pues mediodía, ¿ya? Muchos equipos son invitados. Teníamos a el Curazao de allá del Jicaral, son los cracks. También teníamos a ¡Nombre, chele, lo fallaste vos! A Las Lajas también, el otro equipo invitado, los amigos de allá del Carmen. Así que no sé si se presentaron todos los equipos, pero bueno, señores, este va a ser un pequeño videito, vean, para que ustedes lo disfruten y pues obviamente lo pueda ver desde su pantalla. Ahorita se van a enfrentar el equipo anfitrión, el Fuerte Juvenil de acá de esta bonita localidad del Palo Galán, y los amigos Las Lajas FC, obviamente de San Alejo, ¿verdad? Yo creo que son primeras categorías. Tiene que cambiarse el uniforme porque si no se van a confundir. Hey, ¿cómo estamos, chale? ¿Cómo estamos, hombre? Saluditos, hombre, ahí estamos. Ya se hambre. Miren, señores, por ahí tenemos lo que son las deliciosas minutas,
que para este calor, uff. Tenemos problema ahí. Cae bien. Ahí, por favor, está el árbitro del Chelsea. Así que también ese es el otro equipo, miren, el Chelsea, que por cierto es de la Villal. Me estaban diciendo ahí. No es el Chelsea del Zapotal, es de la Villal. ¿Qué más? Te hubieras quitado el arete, chale, te lo van a romper, hombre. Bueno, señores, esto está a punto de iniciar. Son los anfitriones, primera categoría, ¿verdad? La Lajas y Fuerte Juvenil, Palo Galán. Chale, ya saliste, hombre. Señores, ¿usted quiere carnita asada? Por aquí tenemos carne, mire qué rico, con su respectivo arroz. Obviamente creo que su chilmol, sus dos tortillas. Hola, usted, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Trabajando arduamente. Eso. No trabaje mucho, que la gente ya con piso está contada, usted. Qué rico se mira ese plato de comida. ¿Cuánto cuesta la orden, usted? 4 de res, 4 de arroz, 50 de pollo, 3.54. Mira qué rico. Ahí está la muchacha de acá, de esta bonita comunidad, de lo que es el Palo Galán, trabajando arduamente, ¿verdad? Obviamente el comité de festejos patronales son los organizadores, y obviamente aquí todas las personas, mira, acá. Así que saluditos a ellos, si se ven. Vamos a enfocar acá las pupusitas. Por acá las acabamos de ver, hombre. Hola, ¿cómo están, hombre? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, ahí la... Ahora sí viene lo chido. Miren, ahí la... ¡Uy! No me golpee así, usted. ¡Uy, qué barbaridad! Ya me imagino una buena cachetada. Buena para cachetear, ¿verdad? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, cómo no! Bueno, señores, miren, ahí están las ricas pupusitas. Miren qué rico, ¿cómo son las pupusas? A dos por el dólar. Pues te quemo yo. Nunca. Miren, allá la van a estar viendo usted en Estados Unidos. Mande saludos allá, pues vaya. Ay, saluditos. Saluditos especiales a alguien por ahí. No. A su ex, pues vaya. Ay, Dios me guarde. Hola. Tanto así, usted. Vamos a ver. ¿Tire la pupusa otra vez? Tírela, tírela. Vamos a ver. Es que me gustó como la tiró, fíjese. Hijo de polla, no. Qué barbaridad. Esta mujer ha de ser buena para los talegazos, hombre. Por cierto, saludar a Mónica también. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Por cierto, también desearte un feliz cumpleaños. Creo que estabas de cumpleaños hoy luego, ¿vea? Ahora es él. ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños, brother! Ahí estamos. Hoy se bebe.
Pues sí, hoy se bebé. Así que señora, mira qué bonito, ahí está pues, las mujeres laboriosas. Ey, qué pocho, Chele. ¿Cómo estás? Suave. Así que mire, qué bonito, ¿verdad? Trabajando arduamente siempre con las pilas puestas los amigos de acá del Palo Galán. ¿Qué pasó, Chele? Ey, pero póngase las pilas, por Dios, hombre. Póngase las vivas. Pura Rayovac o Panasonic. A la puta. Se van a sacar de 1 a 5. Así que nada, señores, ahí estamos, mire. Lastimosamente no podemos transmitir totalmente en vivo porque no hay señal, ¿verdad? Por un valor de $1. Pero bueno. Colaboren, porque todo esto que se está haciendo es a beneficio de fiestas patronales de aquí del Palo Galán. Así es de que cuando pasen por allí ofreciéndole un numerito, bueno, ustedes ya saben que es para recaudar fondos para el comité de festejos del Palo Galán. Así es de que uno de los directivos va a pasar ahí por donde usted. Es que estos impuestos solo son marramaja. Mira, ahí tenemos el pisto, ve. Pasar ahí por donde están ustedes ofreciéndole un numerito. ¿Con quién va a ir Pelón? ¿Con Paola o tú solo? A ver, alguien que quiera ayudarle a Pelón ahí, a pasar un numerito para que nos colaboren con $1, pues. Así es que hay una camisa que se les va a regalar al ganador de todos estos números que se vendan. Se van a sacar 5 numeritos ya cuando se vaya a hacer la rifa. Del 1 al 4 quedan eliminados. El número 5, el que tenga ese número, el que compre ese número, se va a llevar esa camisa. Gracias a un sorto. Ahí estamos, papi. Ahí estamos. Por estar aquí con nosotros. Saluditos ahí, nuestro compa. Así que. Gracias a mi amigo Richard, que está aquí entre nosotros. Ahí está el numerito para llevarse las camisas, señores.